Bienvenido a este tutorial. Estaremos viendo cómo hacer una línea de tiempo utilizando Microsoft PowerPoint. Estamos utilizando la versión 2016 y es totalmente válida para otras versiones de este programa. Cuando abrimos recientemente el programa nos aparece esta interfaz y lo que voy a hacer ahora es clic acá en presentación en blanco. Una vez que tenemos acá tengo que confirmar que efectivamente esto está como actualmente se requiere, o sea, panorámico. Por lo tanto, voy a ir a la parte de diseño, dentro de diseño, tamaño de diapositiva y está acá pantalla panorámica, la relación 16:9. Entonces, estando conforme con este tipo de configuración, voy a venir acá, pero lamentablemente en este caso viene con patrón esta primera. Puedo borrarlo, pero para evitar generalmente borrar constantemente lo que estamos acabando estos patrones, puedo crear una nueva diapositiva totalmente en blanco y la anterior voy a borrar. Entonces ahora sí ya tengo mi espacio totalmente para expresarme. Lo primero que vamos a hacer es definir qué tipo de línea de tiempo vamos a hacer. Tenemos mucho contenido, por lo tanto vamos a necesitar algún tipo de indicador el cual nos dé la posibilidad de que se visualice de manera adecuada el contenido. Para ello, para evitar hacerlo de manera manual, recordamos que con estas magníficas herramientas, por ejemplo, formas, tenemos muchas cosas para hacer. Podría crear una flecha en ese sentido e ir armando ahí mismo, lleno de elementos, por ejemplo, insertar forma y podría crear cada uno con sus respectivas fechas y luego ir cambiando los eventos o situaciones o años los cuales corresponden y simplemente les doy estilos diferentes a cada uno de estos pero hacer de esa manera nos va a demorar mucho tiempo por eso tenemos que automatizar nuestra labor y la manera de hacerlo y la mejor forma es utilizando smart art por lo tanto voy a hacer clic en smart art me aparece una gran cantidad de categorías acá prácticamente están todos lo que me interesa de estas categorías sería proceso dentro de proceso hay muchos y uno de los más interesantes y llamativos e incluso algo diferentes que no utilizan frecuentemente va a ser esto entonces voy a utilizar esto que sería escala de tiempo con círculos voy a decir aceptar y ya tengo acá mi escala de tiempo entonces el smart art tenemos que saber dominar el mismo para manejarlo voy a hacer lo más ancho posible para ocupar totalmente la hoja. Entonces, haciendo clic acá, antes de continuar, debemos aclarar que en la ofimática de Office, prácticamente de la Microsoft, tenemos las siguientes características: si inserto algún tipo de imagen, acá, o inserto algún tipo de tabla acá entonces si yo elijo acá en la nada no me aparece en la parte superior ninguna opción para editar exclusivamente esta imagen hago un clic sobre la imagen me aparece inmediatamente herramientas de imagen y su respectiva pestaña de formato elijo acá lo que es una tabla me aparece inmediatamente las herramientas de tabla y dos subpestañas que sería diseño y presentación con esta aclaración queremos decir que el programa automáticamente nos va a dar lo que nosotros necesitamos, o sea, las herramientas contextuales. Significa del elemento seleccionado. Yo voy a seleccionar el Smart Art y me da herramientas de Smart Art y entre ellas tenemos diseño y formato. Entonces me interesa en primera instancia diseño y para ver cómo va a ir quedando lo primero que vamos a hacer es venir acá a cambiar colores y voy a elegir uno de estos que se adapte precisamente a lo que quiero. Entonces voy a elegir el primero y me voy a quedar con estos colores. Hemos elegido esto. Y en caso también podríamos elegir unos estilos adicionales como observamos acá. Pero nos vamos a quedar con el que está e incluso hay muchos también bastante llamativos. Muy bien. Cuando yo tengo el Smart Art y esta parte está seleccionado, me aparece una pequeña opción en la parte izquierda. Incluso no necesito ver tanto esto. Y ahora observamos que tenemos este pequeño símbolo como una flecha a la izquierda más o menos. Hago clic y aparece acá las opciones ahora precisamente del manejo del mismo. Voy a hacer más pequeño para que podamos apreciar. Entonces se ha habilitado. Si lo cierro, nuevamente puedo volver a habilitar el mismo. Y acá tenemos, lo vamos a eliminar todo y tenemos listo para poner nuestro contenido. Entonces lo que vamos a hacer es poner el año y el evento propiamente. Por ejemplo, voy a poner 1903 al finalizar, no nos olvidemos que la tecla K esta estabulación está exactamente la que se encuentra arriba de mayúsculas, es esta tabulación. Esta, no nos olvidemos que es la tecla control, esto es shift y esto es alt. Con esa aclaración enseguida vamos a ver para qué nos va a servir. Muy bien, ponemos entonces el año y me voy al final en la parte izquierda estamos trabajando me voy al final del texto que he puesto hago enter y luego hago una tabulación para que este elemento dependa del anterior que sería 1903 y entonces voy a venir acá y voy a escribir el evento sería inicio de la aviación muy bien ahora voy a hacer enter y con la tecla backspace esa tecla de acá arriba de enter con una flecha a la izquierda voy a hacer una vez y retrocede. Estamos trabajando en la parte izquierda, volvemos a recalcar una y otra vez. Entonces, no estamos trabajando acá. Casi podemos también trabajar, pero lo estamos haciendo en la parte izquierda. Entonces, voy a escribir acá el siguiente la siguiente fecha que me interesa sería 1914, hago enter y luego una tabulación y comienzo con el siguiente dato. Entonces, voy a poner inicio de la primera guerra mundial. Luego pongo igualmente enter un backspace para atrás y el tercer evento que me interesa sería 1916, enter tabulación y ahora voy a venir y voy a poner acá publicación de la teoría de la relatividad. Y así voy a comenzar a poner en este instante todas las fechas y los datos correspondientes. Entonces, tenemos acá ya todas nuestras, todos nuestros datos y nuestras fechas. Si observamos, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 eventos importantes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es poner alguna ilustración. Prácticamente ya está lo que sería nuestra, toda nuestra línea de tiempo, pero necesitamos. Darle algunos efectos para que se vea mucho mejor. Lo primero que voy a hacer es insertar y voy a elegir acá una forma, un rectángulo en esa parte de rectángulos. El primero voy a elegir y en la parte superior voy a poner un pequeño detalle para que se vea mucho mejor. Entonces lo voy a poner ahí y se habilita automáticamente las herramientas de dibujo y voy a decir contorno, sin contorno, relleno y voy a elegir una cuenta gotas y voy a decir el primero. Entonces, y ahora con la tecla control, ya sabemos cuál es la tecla control. Y el botón izquierdo del ratón lo arrastro y ya tendría acá el segundo elemento. Y voy a venir y nuevamente en relleno. Voy a venir acá, cuenta gotas, y voy a elegir uno de estos. Entonces ya tenemos dos elementos de adorno. Ahora lo que nos interesa sería poner las imágenes propiamente. ¿Cómo vamos a poner las imágenes? Puedo venir y acercarme un poco de esa manera. Y ahora a cada fecha, acá está la acción propiamente de la fecha, entonces vengo a la parte de insertar y voy a decir acá, antes voy a guardar, control G, voy a venir donde, y voy a ver dónde guardar, en examinar, dentro de la computadora, en escritorio, tengo una carpeta y acá voy a decir línea de tiempo y nada más que eso y ahí está. Muy bien, ahora voy a poner una línea pequeña. Para que esa línea sea la que me va a indicar la imagen. Entonces voy a venir a la parte de insertar. E incluso puedo anclarlo. De esa manera. Y la parte nos vamos a centrar un poco en la parte izquierda. Y acá tenemos. Entonces voy a venir a la parte de insertar. Dentro de insertar tengo formas. Dentro de formas. Tengo lo que se llama líneas. Hago clic en la primera. Y ahora voy a hacer referencia a este punto. Como en la parte superior está la fecha. Entonces tengo espacio en la parte inferior y voy a poner ahí voy a arrastrar la flecha y vemos que se mueve de esa manera no estoy teniendo el control entonces ya sabemos cuál es la tecla shift y hemos indicado apresto la tecla shift y me restringe completamente vertical entonces me es suficiente y lo tengo ahí ya lo suelto ahora ya tengo mi elemento y una de las cosas maravillosas es que yo puedo cambiar la apariencia también de esta línea entonces voy a venir a la parte de acá automáticamente se me ha activado las herramientas de dibujo ahí tengo formato y acá tengo el contorno entonces voy a decir que quiero este grosor de acá está el grosor y voy a decir un grosor aceptable como esto por ejemplo voy a hacer clic e incluso esto podría elegir voy a hacer clic en el de tres puntos. Y ahora puedo cambiar también el color de esto. En la misma opción contorno de forma, hago clic en cuenta gotas y voy a elegir este punto porque corresponde a este punto. Entonces yo ya tengo acá una línea y perfectamente ahí puedo poner ahora mi imagen porque ya tengo acá una línea. Voy a venir a la parte de insertar e insertar. Tengo imagen y voy a buscar dónde están mis imágenes. Entonces yo ya tengo organizado acá. Voy a elegir el primer evento. Hago doble clic. Y acá está. Generalmente se me viene ya con la opción acá para poder movilizar libremente. No tenemos que preocuparnos a diferencia de Microsoft Word. Entonces acá directamente lo hago más pequeño. Me está manteniendo la proporcionalidad de ancho y alto. Entonces hago más pequeño y trato de encajarlo exactamente ahí. Si aún no es suficiente, lo pongo un poco mejor ahí. Y ahora... Está elegido esta imagen, por lo tanto la herramienta de imagen está totalmente habilitada. Puedo poner un borde y veamos muy bien cómo vamos a ponerlo. El borde acá, voy a decir un borde, un grosor, el número 3, el mismo número 3. Otra vez a borde, no nos olvidemos que hemos elegido la imagen, no hemos elegido otra cosa. Cuenta gotas y puedo utilizar el mismo color de la línea. Entonces, vemos ahora que está mucho mejor. Vamos a hacer la misma acción y vamos a repetir, pero yo no quiero crear otra y otra y otra vez esta línea. Entonces, como ya está configurado, lo único que voy a hacer es arrastrar y veamos muy bien. Antes de continuar, voy a hacer un poco más hacia arriba hasta ahí aproximadamente para que me dé mucho más espacio ahí. Entonces, ya sabemos cuál es la tecla control, aprieto la tecla control y con el botón izquierdo del ratón simplemente lo arrastro. Y vamos a hacer a inter en este caso con un salto una especie de interlineado una especie de de salto hacia otro que no sea el mismo significa que no va a ser continuo esto de abajo acá está uno un evento el segundo evento el tercer evento el cuarto evento entonces no voy a hacer en la parte de abajo el primero y el segundo sino voy a saltar uno el primero el tercero el quinto el séptimo y así sucesivamente. Entonces, estamos saltando un evento en la parte de abajo, no estamos tomando en consideración esto porque esto va a ir hacia arriba y vamos a hacer la misma lógica. Y esto de abajo voy a recorrer hasta ahí. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos dos saltos. Acá voy a hacer y voy a ver muy bien si se encuentra totalmente alineado, puedo hacer un poco más hacia arriba, aproximadamente ahí. Lo vamos a dejar como estaba también, aunque tenemos más espacio en la parte de abajo. Entonces, lo voy a dejar aproximadamente ahí y me voy a quedar ahí. Muy bien. Ahora, observamos muy bien, voy a hacer clic sobre la primera línea y clic sobre la segunda, utilizando la tecla control. No voy a soltar la tecla control. Muy bien, ahora sí ya puedo soltar la tecla control. Para elegir dos elementos hemos utilizado la tecla control y con el botón izquierdo del ratón hemos hecho clic en cada uno de ellos. Ahora nuevamente voy a apretar la tecla control y con el botón izquierdo del ratón voy a arrastrar y me voy a quedar de esa manera. Y hemos visto que está acá saltando un elemento acá. Y la misma acción voy a hacer para los siguientes acá. Con la tecla control y arrastro estos al siguiente de manera saltada y en el último acá lo voy a dejar exactamente ahí ya no necesito poner al último porque ya no hay más elementos entonces ahora ya tenemos y lo que vamos a hacer es cambiar el color también de estos voy a hacer clic y esto corresponde a este verde no nos olvidemos que a la derecha están sus elementos correspondientes en herramientas de dibujo voy a hacer lo mismo vengo acá utilizo cuenta gotas uso eso Luego elijo el siguiente elemento, vengo acá, contornos de forma, uso cuenta gotas, utilizo para seleccionar ese color verde. Acá también cuenta gotas, la misma acción. Volvemos a repetir acá la misma acción. Cuenta gotas, el siguiente. Y acá, por último, contornos de forma, cuenta gotas y este azul. Entonces cada uno ahora está correspondientemente. Vamos a hacer la misma acción pero para la parte de arriba. Entonces yo puedo arrastrar el primer elemento. Veamos muy bien cómo lo vamos a hacer. Lo voy a duplicar con la tecla control. Ya sabemos cómo funciona. Y ahora, en lugar de poner a la de abajo, porque en este caso esto que está hacia abajo, ya tiene su elemento. Nos interesa el segundo. Eso también voy a hacer la misma acción con la tecla control para duplicar. Ya sabemos que si no hemos podido hacer nosotros esa acción de la tecla control, lo hacemos de manera tradicional. Venimos a inicio, acá a copiar y luego venimos a otro lado pegar, así de fácil. O si no, control C y control B. Sabemos que control C es para copiar, control B para pegar. Pero aún es más fácil con la tecla control como estamos diciendo ahora. Una vez que ya tenemos elegido estos dos, voy a hacer la misma acción que hace un instante. Incluso esto veo que es un poco alto. Puedo bajarlo relativamente hasta ahí. Muy bien. Ahora con la tecla Control, eso también puedo, para que no choque con la fecha, puedo su suspenderlo un poco más. E incluso esto puedo, lo voy a dejar un poco más arriba, no hay problema. Vamos a ocupar todo el espacio necesario. Y ahora, una vez que ya está como yo quiero, con la tecla Control, nuevamente selecciono los dos. Y, y suelto la tecla Control. Otra vez apretó la tecla Control. Y ahora con el botón izquierdo del ratón arrastro y duplico a donde no había acá. Entonces ahí, muy bien, la misma acción lo vuelvo a hacer acá y a esta. Entonces ya tenemos nuestros elementos, pero nos falta, como hemos indicado... Acá dale el color que corresponde y el de la derecha es el amarillo. Entonces voy a hacer esa acción repetitiva acá, herramientas de dibujo, formato, dentro de formato tenemos contornos de forma y cuenta gotas. Entonces hago clic, selecciono el siguiente, similarmente con el cuenta gotas, selecciono el siguiente también y el que le sigue, el de al lado. Vamos a elegir cuenta gotas. Y por último tenemos acá lo que sería el azul. Entonces voy a elegir cuenta gotas y ya está. Ahora cada una de estas líneas corresponde a su respectivo color. Y lo vamos a dejar ahí. Control G para guardar o en la parte superior puedo apretar este pequeño botón. No hay problema, es lo mismo. Y ahora voy a poner las imágenes que corresponden. Entonces en la parte de abajo, por ejemplo, tengo acá... La segunda imagen voy a colocar y al final voy a poner recién lo que serían los bordes. Esto por cuestión de tiempo. Entonces voy a insertar la primera imagen. En este caso corresponde a la segunda. Lo hago más pequeño. Hasta ahí. Y lo voy a dejar ahí. Incluso mucho más pequeño. Hasta ahí. Luego voy a utilizar la siguiente. Insertar imagen. La tercera imagen. Lo hago más pequeño. Y hacia abajo. Luego la siguiente imagen. Insertar. Imagen. El cuarto. Y luego acá. Lo voy a dejar ahí. El quinto. Acá voy a hacer clic afuera. Insertar. El quinto. Lo voy a dejar así. Lo de la penicilina. Luego. Voy a hacer clic afuera. El sexto. La creación de la primera televisión. Está acá. Lo voy a hacer también mucho más pequeño. Incluso hasta ahí lo puedo dejar. Esto correspondería a la parte de arriba. Hasta ahí. Luego hago clic afuera. Después de eso tendríamos esto. De la Segunda Guerra Mundial. Estamos haciendo de los eventos más importantes del siglo XX. Hasta ahí. Luego el siguiente elemento. La primera computadora comercial. Acá está. Hasta ahí. Luego el siguiente. Tenemos acá. Cuando el hombre ha llegado al espacio. Luego el siguiente. Acá tendríamos cuando el hombre llegó a la luna. Vamos a poner aquí. Y el penúltimo, la caída del muro de Berlín. Acá tenemos. Y ahora el último, que sería acá la creación del protocolo HTTP-IP. Prácticamente la creación del internet tal cual lo conocemos en la actualidad. Entonces ya tenemos acá todos nuestros eventos y sus respectivas fechas y con sus colores respectivos. Lo que nos falta por último sería acá precisamente poner ese uh, marco. En la parte superior vamos a hacer de la siguiente manera. Como elegimos la imagen nos aparecen las herramientas contextuales de imagen. Tenemos acá y hemos dicho borde. Vamos a elegir el grosor de borde y podemos poner el 3. Si hago clic en el siguiente. Apreto lo que sería la tecla F4, la tecla de funciones F4. Esta se vuelve a repetir la última acción que yo he hecho, entonces hago lo mismo con todos ellos. Significa que si a uno le he puesto uno de un borde de 3, todos van a tener ese borde de 3. Te apretando, primero elijo y luego aprieto la tecla F4. Y ahora recién voy a venir y voy a poner su color correspondiente. Hago clic acá. Y ahora sí, en formatos, herramientas, acá tenemos de imagen, formato, borde, y voy a elegir cuenta gotas, este color. Luego acá la misma acción, cuenta gotas, este color, cuenta gotas, acá este color. Similarmente hacemos la imagen que le sigue, y las últimas imágenes de la parte superior, por ejemplo, esto de la luna. Acá elegimos el color y este azul para el último. Entonces utilizamos el cuentagotas y hacemos esa acción. En la parte inferior vamos a repetir lo mismo. Elijo el borde, cuenta gotas y voy a elegir este azul. Esto voy a elegir ese verde casi acá, casi azul con cuentagotas. Luego vamos a elegir el siguiente con el cuentagotas, este verde fuerte. Y por último tendríamos esto. Vamos a ver si no nos ha quedado uno fuera. Acá faltaría esto más. Lo voy a venir acá en bordes, cuenta gotas y esto. Ahora ya tenemos totalmente nuestra línea de tiempo. Bastante llamativa y atractiva. Lo cual va a representar a nosotros acá poder dominar el mismo. Y lo hemos hecho utilizando varios recursos y no solamente Smart. i had